acompañamos. Diputados, se encuentran con nosotros nuestros dos candidatos aquí en Jalapa, a los que les deseamos mucha suerte y les pedimos, como en todos lados, que apliquemos la estrategia de las veces, fuera sudor y saliva, darle un cuerpo. Aquí Orfilio García, que es el candidato a diputado por el distrito 11, Jalapa, Jalapa Rural. Y también nos acompaña nuestro compañero Jesús Guillermo Arévalo, que es el candidato aquí en el distrito 10. Pues eso, venimos a dar arranque, vamos a una gira por varias partes del estado para estar apoyando nuestras campañas a candidatos, de candidatos a diputados. Estamos absolutamente satisfechos con lo que hasta ahora hemos logrado en esta campaña a gobernador. Y bueno, pues ya viene el segundo esfuerzo y el refuerzo a la campaña del propio PRI. Eso es lo primero que les quiero comentar, ese es el motivo de nuestra visita el día de hoy. Lo segundo, quiero anunciar que estamos muy entusiasmados por la campaña de PRI. Estamos muy contentos porque seguramente después de esta jornada electoral que ya se avecina, nos constituiremos como una de las fuerzas políticas más importantes del estado. Alguna gente, y seguramente ratito habrá preguntas sobre las encuestas, ahorita yo venía leyendo la del Universal, la presidencial. Ese mismo encuestador hace un año nos ponía con 0.3% de intención del voto y sacamos 3.5%. Iba yo a los estados a andar con nuestros candidatos y todo el mundo me decía, preocupado por las encuestas, y yo a todo el mundo me decía lo mismo, las encuestas no votan. Ese mismo encuestador dijo que el Bronco, que por cierto fue apoyado por este partido, fuimos aliados durante 2 años, durante mucho tiempo, decía que el Bronco iba a perder por 15 puntos y ganó por 25.